Bueno, creo que voy a dirigirles algunas palabras también. Creo que he comprendido lo que ha dicho la señora ministra y no es una hora normal para una conferencia de prensa, pero esto es culpa del ministro francés porque tengo que volver a París. He creído también poder comprender que la señora ministra se ha felicitado de todo el trabajo y la cooperación que ya se inició entre su predecesor y nuestro gobierno para la reforma de la política agrícola común. Y me gustaría a mí ahora confirmar y decir que esta colaboración, esta cooperación a la hora de la negociación, pues esperamos poder seguir y de esta forma enfrentarnos a los nuevos temas de actualidad hoy en día tras la reforma de la PAC. He venido a Madrid y quiero decirlo, creo además que es la primera reunión bilateral antes de la cumbre extraordinaria del 5 de septiembre para precisamente tratar de la cuestión de la consecuencia del embargo ruso sobre el sector de los agricultores en Europa. Es una primera bilateral entre España y Francia, lo que marca bien cuál es la unión que caracteriza nuestro trabajo en Europa. Ya hemos hablado de diferentes temas, también otros que hemos tratado este verano, como la pesca y la nectarina. Hemos hablado también de la fiebre aftosa y la crisis en Argelia y en Túnez, de forma a reforzar nuestra cooperación. También hemos hablado sobre otros temas, pero el trabajo de esta tarde se ha centrado sobre todo sobre este tema del embargo ruso y sus consecuencias. Hemos adoptado una postura común antes, como ya he dicho, de presentarnos el día 5 de septiembre a este Consejo Extraordinario de Ministros de Agricultura. Ahí tendremos que ir precisando una serie de cosas que están ya indicadas en los 4 puntos sobre los que nos hemos puesto de acuerdo esta tarde. Consideramos que Europa tiene que sacar consecuencias de las decisiones que se han adoptado, que han causado una crisis grave en las puertas de Europa, en Ucrania además, y las consecuencias no pueden recaer tan solo en los productores y ganadores europeos. Necesitamos medidas para podernos adaptar a esta nueva realidad. Nos hemos puesto de acuerdo sobre ello, para ello vamos a necesitar una serie de herramientas, pero estamos unidos para defender esta postura en la reunión del 5 de septiembre. Yo voy a reunirme también con el ministro alemán y polaco el día 2 de septiembre, otras dos bilaterales, para poder presentarles esta postura común entre España y Francia. Esto es lo que quería decirles, pues, decirles que esta cooperación y este trabajo en común ha sido uno de los elementos fundamentales para llegar a reformar la PAC, la política agrícola común, y a mí me parece que hoy, para enfrentarnos a los nuevos temas de actualidad, como son los de Ucrania y otros muchos también, pues necesitamos mantener esta buena cooperación y para mantener esta cooperación reunirnos regularmente, dialogar, hablar entre nosotros, ministros, y también entre nuestras delegaciones. De hecho, hemos decidido que sobre frutas y hortalizas íbamos a profundizar en las relaciones ya existentes dentro del grupo de trabajo franco-español, al que además se han añadido los italianos, para juntos intentar pues ir sacando nuevas medidas comunes y de prevención. Yo ya sabía que este viaje me iba a servir para volver con elementos concretos y desde luego me siento muy satisfecho de esta reunión que hemos mantenido. Ahora todo esto va a tener que concretarse en el Consejo de Ministros del 5 de septiembre. Muchísimas gracias a todos. Esta era mi primera declaración como introducción.